Buenas noches, chicos. No sé si me logran escuchar bien. Se te escucha, Oxi. Buenas noches. Vamos a comenzar entonces. Una introducción de las energías, como les estaba preguntando anteriormente. Ya, vamos a comenzar. Vamos a ver un poco de energía, transferencia de energía y análisis general de la energía. Como definición, hay distintas formas de energía, como la energía térmica, la mecánica, la cinética, la potencial, la eléctrica, magnética, química y la nuclear. Las ecuaciones de las energías más importantes para nuestro estudio van a ser la energía cinética, que sabemos que es la energía cinética que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y por unidad de masa es igual a... A la energía cinética en minúscula es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2. Las unidades que son en kilojoules y en unidad por masa, que es kilojoules sobre kilogramo. También debemos de saber sobre la energía potencial, que sabemos que es igual a la masa por la gravedad, por la altura, y las unidades son en kilojoules, y por unidad de masa es igual a la energía potencial pero en minúscula, que es igual a la gravedad por la altura, que es kilojoules sobre kilogramo. Los efectos magnéticos, eléctricos y de tensión superficial los consideramos solo en casos especiales y en general se ignoran. Entonces, la energía total de un sistema consta solo de las energías cinética, potencial e interna. Entonces, vamos a decir que la energía total es igual a la energía interna, energía potencial, reemplazando los valores que se mencionan anteriormente. No, no, no. Obtenemos la siguiente ecuación, que es igual a la energía interna más la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, más la masa por la gravedad por la altura. Y estas las unidades en kilojoules. Y si lo queremos por unidad de masa, pues simplemente es dividirlo entre la masa y se van las masas. La energía interna obviamente se va a volver en una anotación minúscula. Más la velocidad al cuadrado sobre 2, más la gravedad por la altura, y las unidades son en kilojoules sobre kilogramo. Ya, las ecuaciones que debemos de considerar para nuestro estudio y la cual es muy necesario conocer son las siguientes. Primero debemos de saber la definición de flujo de energía. La notación en este caso es muy importante que debemos de saber que la energía total, bueno, el flujo de la energía total siempre va a llevar un puntito encima. Este es el flujo de masa por la energía total y las unidades van a ser en kilowatts. Entonces, la definición del flujo másico va a ser igual
M puntito es igual a la densidad por el... Por el volumen, bueno, conocido como caudal, porque es volumen sobre unidad de tiempo. Y si sabemos el concepto de la densidad, se mencionó anteriormente que era igual a la 1 sobre el volumen específico. Entonces, las unidades del flujo másico van a ser kilogramos sobre segundo. Y esto lo vamos a usar dependiendo de qué datos nos den en cada problema. Y otra forma de hallar también el flujo másico, pues, es usando esta fórmula. Que va a ser igual a la densidad por el área total y por la velocidad promedio. Y igual van a tener las mismas unidades de kilogramos sobre segundo. Ahora nos vayamos a la energía mecánica. La energía mecánica se define como la forma de energía que se puede convertir completamente en trabajo mecánico de modo directo, mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal. Las formas más familiares de energía mecánica son la cinética y la potencial. Sin embargo, existe la energía de flujo. Y la energía de flujo nos dice que una bomba transfiere energía mecánica a un fluido al elevar la presión de éste. Y una turbina extrae la energía mecánica de un fluido al disminuir su presión. De ahí que la presión de un fluido en movimiento se relaciona también con su energía mecánica. Es importante observar que la presión por sí misma no es una forma de energía, pero una fuerza de presión actúa sobre un fluido a lo largo de una distancia, la cual produce trabajo. Entonces, la energía de flujo está dada por la siguiente, que es igual a la masa por la presión y por la densidad. Y reemplazando el valor de la densidad, que si es que nos diera un volumen específico, pues lo reemplazamos y decimos que es la masa por la presión sobre el volumen específico. Y estas son las unidades en kilojoules. Y por unidad de masa, pues es prácticamente simplificar la masa y las unidades son en kilojoules sobre kilogramo. La transferencia de energía por calor y trabajo, nos dice que la energía puede cruzar la frontera de un sistema cerrado en dos formas distintas, tanto sea de calor o de trabajo. Definamos qué es calor. El calor nos dice que es la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o entre un sistema y el exterior debido a una diferencia de temperatura. Y se la define con la siguiente ecuación que va a ser, el calor va a ser igual a la masa por el calor, específico. Ahora definamos qué es trabajo. El trabajo nos dice que es una interacción de energía que ocurre entre un sistema y el exterior. El trabajo es la transferencia de energía relacionada con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Y se la define con la siguiente ecuación, que es igual al trabajo, que es igual a la masa por el trabajo específico. Y las unidades son en kilojoules. Vamos a ver unos tipos de trabajo que es necesario saber un poquito de esto.
Veamos el trabajo eléctrico, que nos dice que es un campo eléctrico. Los electrones en un alambre se mueven por el efecto de las fuerzas electromotrices, por lo tanto, realizan trabajo. Y solo es el trabajo eléctrico es igual al voltaje por la corriente, donde sabemos que el voltaje es en voltios y la corriente en amperios. Y las unidades de ese trabajo son en watts. El trabajo de resorte, que es una fuerza que se aplica a un resorte, es la longitud que cambia. Este cambio de longitud es un diferencial de X bajo la influencia de una fuerza F y el trabajo efectuado es un medio de una constante de elasticidad que simula la diferencial del cambio de longitud. Y la fuerza sabemos que es igual a la constante elástica por la distancia recorrida del resorte. El trabajo del resorte es en kilojoules y la fuerza es en newtons. Ahora veamos el trabajo de flecha. La transmisión de energía mediante un eje rotatorio o la flecha es una práctica muy común en la ingeniería. Con frecuencia, el momento de torsión T aplicado al eje es constante, lo cual significa que la fuerza F aplicada también es constante. Para un determinado momento de torsión constante, el trabajo hecho durante n revoluciones se determina así. Una fuerza F que actúa por medio de un brazo de momento R que genera un momento de torsión T. Las presentaciones. Voy a tratar de hacerlo un formulario pequeño para que no tengan que revisar todo esto y lo voy a tratar de resumir más que todo, enfocando más que todo los conceptos y las fórmulas que necesitan. No, les voy a pasar todo porque va a ser mucho y no creo que lo revise tanto. Ya, nos dice que el trabajo de la flecha es igual a la torsión por la velocidad angular. Las unidades son en watts, donde T es el momento de torsión, que es en newton por metro, y W es la velocidad angular, que es en radianes sobre segundo. Ahora vemos el principio de la conservación de la energía. La primera ley de la termodinámica, conocida también como el principio de la conservación de la energía, establece que la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo puede cambiar de forma. El balance de energía nos dice que es el principio de conservación de la energía, se expresa como el cambio neto, aumento o disminución de la energía total del sistema durante un proceso, que es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del sistema durante el proceso y cuyas unidades son kilojoules. Entonces nos dice que que la energía de entrada menos la energía de salida es el cambio de energía en el sistema. Y para determinar el cambio de energía de un sistema durante un proceso se requiere evaluar la energía del sistema al principio y al final del proceso. Y así encontrar su diferencia. Entonces, la energía del sistema, el cambio de energía del sistema va a ser igual a la energía final menos la energía inicial. Y la energía es una propiedad y el valor de una propiedad no cambia a menos que cambie el estado del sistema. Entonces, el cambio de energía del sistema va a ser el cambio de energía interna, el cambio de energía cinética
y el cambio de energía potencial. Y prácticamente sería un poco de la teoría de la energía. Ahora nos vamos a ir a la parte de la sustancia pura. Déjenme ahorita. Ahora sí. Nos iremos a la sustancia pura. La sustancia pura o fluido de trabajo es aquella sustancia que se mantiene uniforme y continua en todas sus partes. El agua, el nitrógeno, el helio y el dióxido de carbono, por ejemplo, son sustancias puras. Y una sustancia pura no tiene que estar conformada por un solo elemento o compuesto químico. También puede ser una mezcla de varios compuestos si estas se mantienen, o sea, no cambian sus elementos, se mantienen constantes. Por ejemplo, podemos decir que el aire es una mezcla de gas, de varios gases, pero con frecuencia se la considera como una sustancia pura porque tiene una composición química uniforme. Sabemos que el aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Entonces, el aire es una mezcla de varios gases, lo cual estas tienen que sí o sí mantener su composición química para que se cuente como una sustancia pura. En cambio, si mezclamos agua con aceite, esta no se la puede considerar como sustancia pura, ya que el aceite se va a mantener por encima del agua, lo cual no se va a poder disolver con el aceite. Y en esta ocasión es donde no podemos considerar que el agua y el aceite son sustancias puras, por más que sean mezclas homogéneas. Ya que el aceite no se puede disolver con el agua y esta va a tender a flotar y nunca va a ocurrir una mezcla. Y tampoco es que mantienen sus sustancias de la misma manera. Una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura se sigue considerando una sustancia pura. Que la composición química de las fases sea la misma. Entonces, lo que nos quiere decir es que una mezcla de hielo y agua líquida, por ejemplo, es una sustancia pura porque ambas fases tienen la misma composición química. Pero, ¿qué sucede entre la mezcla de un aire con otro gas? Pues no va con. Pues esta no va a ser una sustancia pura, debido a que el aire tiene una composición diferente y el gas también tiene una composición diferente. Entonces, en aquí no va a considerarse como una sustancia pura, ya que ambos no tienen una misma composición. Entonces, pues no se la cuenta como una sustancia pura. En cambio, en el agua líquida y en el hielo sí se considera porque ambas mantienen sus propiedades y su composición química. Ahora veamos los diagramas de presión versus volumen y temperatura versus volumen.
diagrama tenemos que conocer las regiones del líquido comprimido, la región de mezcla, ya que sea saturada líquido vapor, y la región de sobrecalentado. Esta es para la parte de temperatura y volumen específico. Pero para la parte de presión y volumen específico es de la misma manera, solo que en aquí la línea de presión va a ser de esta manera, como se la nota con la línea verde. En cambio, para la parte de presión y volumen, la línea de temperatura pues es distinta. Es verla de la otra manera. O sea, es como su reflejo. No es la misma línea, así es que cuando les den presión y volumen específico, pues realizan el gráfico de esta manera. En cambio, cuando les dé temperatura y volumen específico, pues la realizan de esta manera. Como les digo, estoy haciendo un formulario donde la cual voy a tratar de meterles todas estas cositas para que no se las revisen a cada rato y solo tengan el formulario. Y creo que el ingeniero acepta el formulario, formularios en el examen. Así es que se los voy a pasar, solo denme un tiempito y les voy a pasar. Entonces nos dice que existen tres zonas: la zona del líquido comprimido de vapor, la sobrecalentada y la mezcla saturada de líquido vapor. Y también nos dicen que cada punto de estas gráficas representan un estado del sistema. Por ejemplo, en aquí vamos a ver un poquito de esa parte. Cada vez que tengan datos, siempre deben realizar las líneas horizontales, cuando tengan choques en la campana. Lo primordial es hacer la campana sí o sí. Y después, una vez que tengan una temperatura, una presión, pues realizan la línea de la presión. Entonces, con la temperatura, pues intersectan. Y debido a donde salga o donde se les cruce las líneas, pues tienen que tomar los valores de la calidad. Y eso les voy a explicar ahorita. Primero tenemos la región de líquido comprimido o líquido subenfriado, que es esta región, donde X tiende a ser casi cero. También hay tablas específicas para esta región. Entonces, van a notar que las tablas específicas para esta región pues empiezan en megas, en megapascales y no en kilopascales. Y eso les voy a enseñar más adelante cómo es que lo van a aproximar. También tenemos la mezcla de líquido y vapor, que es la región en medio, el líquido saturado. Cuando nos digan en un problema que el problema es en líquido saturado, pues se toma una calidad casi aproximada al valor de cero. Tenemos vapor saturado, que igual debemos de asumir que la calidad es casi aproximada a uno. Y vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado, pues sería en esta región más que todo. Como les decía, líquido saturado van a tomar con una calidad casi aproximada a cero, ya que en un problema les podría decir que un líquido está saturado, entonces no les dan más datos. Ustedes asumen que la calidad es de cero. Y si en un caso también les dicen que el vapor es saturado, pues igual toma una calidad de 1. Otra cosa importante que deberían de saber también es la interpolación, que yo creo que la mayoría debe saber eso. Entonces, usamos la siguiente fórmula,
que es y en un punto X, es solo sabiendo las aproximaciones de ellos. Una que es por encima y otra que es por debajo. Y entonces usamos la siguiente ecuación. Podemos ver un ejemplo donde nos dice si tenemos una presión de 57,83 kilopascales a una temperatura de 85 grados centígrados y una temperatura 2 de 90 grados centígrados a una presión de 70,13 kilopascales, nos dicen hallar la presión a la temperatura de 87 grados centígrados. Entonces, lo que hacemos es anotar los datos. Los valores de X van a ser la temperatura y los valores de Y van a ser las presiones. Entonces, lo reemplazamos en la fórmula donde Y sub 0 va a tomar el primer valor de la presión, que es de 57,83, más a la temperatura que buscamos la presión va a ser X, entonces va a ser 87 menos 85, que es X sub 0, menos sobre 90, que es X sub 1, menos X sub 0, que es 85, y todo esto multiplicado por Y sub 1, que es 70,13, menos 57,83. Y esto nos da un valor de 62,75. Entonces, nuestra presión 3 a la temperatura de 87 grados centígrados va a ser de 62,75 kilopascales. Y eso más que todo es la interpolación. Ahora veamos mezcla saturada. La mezcla saturada es la zona en donde sucede un cambio de fase del sistema. La presión y temperatura son propiedades dependientes. La calidad o título se define como la cantidad de masa de vapor sobre la cantidad de masa total del sistema. En otras palabras, es el porcentaje en tanto por uno de vapor en el sistema. Entonces, la calidad es igual a la masa del gas o vapor sobre la masa de gas o vapor más la masa de líquido. Y esta más que todo lo vamos a necesitar cuando nuestro punto crítico esté en la mitad de ambos y no sabemos cuánta cantidad de masa de vapor tenemos y cuánta masa de líquido tengamos. Entonces, es en ahí donde vamos a usar esta parte de la calidad. La vamos a representar como X va a ser igual a masa sub B sobre masa sub T, donde masa sub T va a ser igual a la masa sub B más la masa sub L, donde masa sub B va a ser igual a la masa de vapor o gas y masa sub L va a ser igual a la masa de líquido. X va a tomar el valor de 1 cuando tengamos 100% de vapor saturado. Y X va a ser igual a 0 cuando tengamos 0% de vapor saturado. Ahora lo que les quiero dar es una pequeña tareita que quiero que me la presenten ahorita. Las primeras 5 personas que traten de resolver este planteamiento de solo es reemplazar ecuaciones a mi chat, pues con sus nombres. Y solo les digo que demuestren el volumen específico
que nos dice que es igual al volumen de fluido más la calidad por el volumen del gas menos el volumen del líquido. Si sabemos que el V sub G F es igual a P sub G menos V sub L. Entonces solo les estoy pidiendo que me demuestren esa fórmula. ¿Cómo es que la hallarían ustedes? ¿O cómo es que demostrarían esa fórmula? Les doy 10 minutos. Las primeras 5 personas que me las manden, los voy a considerar como parte de menos un ejercicio para su práctica. ¿Está bien? ¿A su chat privado o Sí, al grupo? a mi chat privado con sus nombres respectivos, por favor.
Mientras van resolviendo, les quería preguntar con el ingeniero, ¿siguen llevando sustancia pura o es que han avanzado algo más?
Como chicos, ya hicieron, o es que estoy un poco más de tiempo. Dos personas ya me han mandado. Un ratito, hacemos un ratito más. Un rato más, Auxi. Ok, les espero 3 minutos más.
Chicos, ya me han presentado cinco personas, así es que continuaremos. Ahora veamos ejemplo, otros ejemplos. Igual aquí les voy a también considerar participación y mejor si es que tienen sus tablas en las manos o por lo menos en su celular para que me ayude. Ya. Nos dice, la temperatura en una olla de presión es de 120 grados Celsius y la calidad es de 0,6. Determinar el volumen total de agua en la olla si la masa es de 5 kilogramos. Los datos que tenemos son una temperatura de 120 grados, una calidad de 0,6, una masa de 5 kilogramos y nos dice ya el volumen total. Entonces la solución, hallamos la tabla. Lo primero que vamos a hacer es marcar el valor de la temperatura de 120 grados Celsius. A ver. El volumen F, volumen sub F, que alguien me diga. Cero coma cero cero diez sesenta. Okay, el volumen sub G. 0.89133. Ya, tu nombre lo anotas en el chat, por favor. Está bien, Axel. Sí, volumen sub F 0,00060 y volumen sub G 0,89133. Entonces, si sabemos que el volumen específico total es igual al volumen del fluido más la calidad por el volumen del gas menos el volumen del líquido o volumen sub F en este caso, reemplazando los valores van a ser, tenemos una calidad de 0,6, un volumen sub L en este caso era. No, volumen sub F, aquí me he equivocado. Ya, es 0,00 1060 más 0,6 por 10 por 0,89133 menos 0,00 1060 nos da un volumen de 0,5352. Y ahora, ¿cómo puedo hallar el volumen total? Dividiéndolo okay. Entre la masa. Pues, ah, bueno, sí. Multiplicándolo, perdón. Sí. Anotas tu nombre, por favor. Entonces, si sabemos que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa, despejamos el volumen y reemplazamos los valores de 0,5352 metros cúbicos sobre kilogramos por 5 kilogramos nos da un valor de... ¿De cuánto? 2,676. Sí, anota este nombre. Entonces tenemos un volumen total que es de 2,68 metros cúbicos, redondeándolo. Y eso. Como les estaba mencionando en la explicación, cuando tenemos datos de temperatura y volumen, la presión, la recta de la presión, pues, es hacia el lado derecho.
En cambio, si es compresión y volumen, la línea de la temperatura es de izquierda hacia derecha y de la temperatura es de izquierda a derecha. Ahora veamos un ejemplo 3. Nos dicen la calidad de una sustancia es del 80%. Y con el uso de las tablas de vapor nos dice calcular el volumen específico. A 50 PSI y a una tabla del aire 134 a una presión de 80 PSI. Entonces, los datos que tenemos son una calidad del 80%, que en tanto por uno es 0,8. Nos piden hallar el volumen específico y nos dicen que para el inciso A es de 500 PSI y para el inciso B que es de 80 PSI, pero es en una tabla diferente. En otro caso, la solución. Nos vamos a las tablas. En este caso, lo primero que vamos a hacer es convertir a las unidades que tenemos en la tabla, que es en kilopascales. Entonces, lo que hacemos es convertir los 500 PSI a kilopascales, que nos da un valor de 3.447,38 kilopascales. Y como vemos que en la tabla no tenemos esta presión referente, pues lo que hacemos es una interpolación. Realizamos la interpolación en donde tenemos los siguientes datos. Tenemos la presión, que su punto superior va a ser de 3.000 kilopascales. Los datos que queremos son a 3.447,38 y el dato inferior va a ser a 3.500. Intersectamos los dos valores, que el B sub F va a ser de 0.001217 para 3.000, y para 3.500 es de 0.001235, y el volumen sub G es de 0.066667 para 3.000. Y para 3.500 es de 0.057061. Que alguien me lo halle el volumen sub F, haciendo la interpolación. Sale 0,00123, ay no, sale 0,00233. Sí, entonces tu nombre. Otro, el volumen sub-G. Sub-G, perdón. Sí, sale 0,058071. Sí, entonces tu nombre. Entonces, si sabemos que el volumen específico es igual al volumen sub F más la calidad por el volumen sub G menos volumen sub F, reemplazando los valores, nos da un volumen específico de ¿cuánto? Cero coma 0,467. Sí, anotas tu nombre, por favor. Y esa es la respuesta para el inciso A. Ahora conviértanmelo los 80 PSI a kilopascales.
Oxi, una consulta. Sí. En el examen, ¿podemos llevar la aplicación? La aplicación, sí, siempre y cuando no usen su celular para otras cosas, pero lo que les puedo decir es que aprendan a usar las tablas, tampoco es tan complicado usarlas. Hay veces, la aplicación creo que te da valores distintos, o sea, no varían mucho, pero sí te dan valores distintos. Pero sí, se puede, solo que hay que estarlas Sí, vigilando. con la aplicación me sale el resultado 0,04659. Sí, como ve, sí, hay valores que no siempre son los mismos que hay en las tablas, entonces por eso es que es más preferible que usen sus tablas. Pero sí se puede usar. La cuestión es que no la usen para estar investigando o no sé, esa cosa. Eso sería. O sea, sí lo pueden usar, pero al realizar los ejemplos, no les aconsejaría tanto que lo usen en el examen, la verdad. Para comprobar, sí pueden estar practicando con ello, digamos, si es que quieren aprender más cómo se usa la aplicación. ¿Alguien que lo haya convertido? Sí, Oxy, Muchísimo. sale 551,6 kilopascales. Okay. De igual manera, vamos a realizar una interpolación. Volumen sub F, perdón. ¿Alguien? Oxy, me sale 0,0008132. Sí, anotas tu nombre, volumen sub-G. Sale 0,03731. Sí. Reemplazamos los valores nuevamente y nos da un volumen específico de cuánto. Cero coma cero tres. Sí. A ver, ¿qué tal si ahorita les pediría hallar la entalpía específica? Las primeras tres personas que me las manden, solo haciendo la interpolación y hallan la entalpía específica, con la misma calidad. Y así. Tres personas, solo es realizar interpolaciones.
Ok, a ver, para que sigan practicando, les voy a dar otros datos. Las clases, desde la siguiente, por favor, he tenido problemitas en la parte de grabar. Y desde la siguiente, por favor, voy a buscar una aplicación para empezar a grabar porque no me graba a veces el sonido y eso es lo que estaba intentando ver cómo hacer esa parte. Pero desde la siguiente voy a tratar de grabar y les voy a pasar. Yo estoy grabando audio. Ok, si es que el compañero graba, pues les puedes pasar también la grabación. Ya. A ver, les voy a dar otros datos para que sigan practicando. Pero primero les daré esta otra práctica. Este otro ejercicio que igual quisiera que lo hagan. Ahora yo voy a aceptar 10 personas. Van a tener 10 minutos para hacerlo. Hasta ahí 42. Si me envían solo unos cuantos, hasta ahí voy a aceptar y ya. Este es el ejercicio. Tienen 10 minutos y pueden comenzar. Ya chicos, ya me han mandado unas cuantas personas. Espero los demás hayan hecho. A ver, a modo de que igual sigan ganándose sus puntos. Ya que todos están con, bueno. Yo creo que la mayoría debe estar con sus tablas en las manos. Les voy a hacer una pregunta. Si les dijera que un líquido tiene, o mejor dicho, que un líquido está saturado, y que está a una presión de 200 kilopascales, ¿cuál es el volumen específico? ¿Alguien? Es sencillo.
Sería B sub G, B sub F auxi. ¿Y cuál es el valor? ¿Puedes repetir los valores nuevamente? 200 kilopascales. Al decir saturado es sí. 001061. Ok, notas tu nombre. Y si les dijera que es vapor saturado, okay. Él es 0,8 por saturado. Ok, ok. Ya, pero ahora, ¿qué tal si les dijera vapor saturado a 255 grados Fahrenheit? Centígrados, perdón. ¿Cuánto es la entalpía específica? ¿De cuánto dijo la presión axi? No, te dije una temperatura de 255 grados centígrados. Ay. La entalpía, chicos, ¿cuál es esa temperatura? Sería para vapor saturado 2799,1. Sí, está bien. Ya, eso sería hoy día, la clase de hoy día. Para la siguiente, como ya hemos visto teoría, entonces para la siguiente voy a preparar más ejercicios y vamos a entrar ya a la primera ley de la termodinámica con los exámenes y para el primer parcial, o bueno, ¿qué es lo que entra de esa parte? Voy a buscar y eso prácticamente sería. No sé si tienen preguntas o dudas. Y sus prácticas, no se olviden de subirlas porque creo que no me han entregado todavía algunos y solo tienen hasta el lunes. Pasada la fecha, no les voy a aceptar. Eso es lo que me ha encargado el ingeniero. Y eso no se olviden, porfa. Auxi, el lunes es hasta medianoche, ¿verdad? Sí, sí, es hasta las 12. Auxi, ¿podría mandar un cuestionario de respuesta de los ejercicios, porfa? ¿De qué, perdón? De los ejercicios que nos dio clase. O respuestas. O cuestionarios. Ya, les voy a, esta presentación les voy a subir, les voy a pasar, perdón, por el grupo, con las respuestas, o, bueno, voy a completarlo, la solución y les paso. Está bien, gracias.
Ok, ¿alguien más tiene dudas o preguntas? De esta manera, o sea, yo hago un ejercicio y les planteo uno parecido o diferente, o les pido que me lo oyen tal cosa y así, a modo de que vea que me están siguiendo y así se puedan ganar sus puntos. Y cuando acabe, para cada parcial les voy a decir algunos que han participado más, o es que los que ni siquiera me van a tener que presentar la práctica, porque eso se lo va a costar lo que han participado. Y de esa manera les voy a ayudar en la clase de hoy día. Si es que no tuvieran más dudas, pues nos vemos a la siguiente. Está bien, Axi. Hasta luego, Axi. Gracias. Hasta luego, Axi. Okay.